no sé si podré contar toda la historia del Colegio Maravillas, del que celebramos los primeros 50 años. El primer curso se inició en el año 1971-72. Benalmádena tenía de verdad tres núcleos: Benalmádena Pueblo, un pueblecito blanco arriba en la montaña, Arroyo de la Miel, unas cuantas casitas con un arroyo por el medio que no era de miel, pero sí rodeado de colmenas de abejas. Y luego en la costa, muy abajo allá en el horizonte, estaban los primeros hoteles y edificios turísticos. La ubicación del primer colegio fue en Arroyo de la Miel. Cuando llegué, estaba el colegio, el cementerio y unos pequeños pisos llamados las Casas del Cura, viviendas sociales que había iniciado el señor párroco. Eso era el año 71. La idea de construir el colegio fue de un profesor llamado Francisco Trujillo. Como no tenía dinero, pues el ayuntamiento, los concejales decidieron hacerse socios y entre todos pusieron el dinero para construirlo. Y entonces me dijeron, mira Elvira, que van a abrir un colegio en el Arroyo de la Miel y como tú eres muy apañada para los niños, pues el director quiere hablar contigo. Total, que ya estuvimos hablando, me hicieron una pequeña entrevista y tal. Sí. ¿Tú qué sabes? Y digo, yo de todo. Yo digo, yo sé hacer de todo. Total. Entonces le hizo gracia a Paco Trujillo. Y dice, bueno, pues mañana nos vemos aquí, vamos organizando esto. Pues, estupendo. Y entonces, pues ya está, me vine. Y claro, yo era muy joven y el dinero no me importaba, pero también me gustaba. Yo lo que quería era comprarme un coche. Y yo tuve mucha cara dura y le digo, mira, ¿cuánto voy a cobrar? Y me dice, aquí vamos a pagar 2.700 pesetas. Digo, ah, pues mira, no está mal. Poquito a poco lo voy reuniendo. Entonces empezamos a las clases en lo que era el edificio grande, los cinco o seis que éramos. Paco Trujillo, que era el dueño, era Margot, que precisamente esa fue la que me llamó a mí. Estaba Loli y Miguel, que ellos también estuvieron estudiando en la óptima. Estaba Lorenzo y yo, y Santiago. El bachillerato se inauguró en el año 1973-74. En ese curso necesitaban profesores, yo pasaba por aquí y me contrataron, me pareció una buena idea, como profesor de griego, latín y de lengua española. El colegio pues tenía sus problemas económicos. Los concejales, al frente estaba don Enrique Bolín, el alcalde más joven de España en su momento. No tenían experiencia en gestionar colegios y perdían dinero por todas partes, así que nos ofrecieron hacer una cooperativa. Nos hicimos cargo del colegio, cinco profesores, Manuel Fernández Tapia, Francisco Lara, Francisco Pérez y Carlos Hernández, que llegaría un año después. El principal problema era el comedor, curiosamente, en las pérdidas. Así que fuimos a buscar a un cocinero que encontramos en un hotel de Fuengirola y lo unimos al grupo. Y empezamos a firmar muchísimas letras y letras y letras. Una montaña de letras. Y a trabajar. Pues yo diría que como 14 horas diarias, si no estoy exagerando, durante 9 años no hemos tenido vacaciones. Una compañera mía que vino a matricular a su niño aquí y fue a hablar con el director, que entonces era Paco Lara,
y le dijo, mire que yo soy maestra, para cuando haga falta algo. Y dice, uy, pues no serás de inglés. Y dice ella, pues sí. Y dice, pues no hace falta una, llevamos 2 semanas. Y dice, yo no me atrevo. Y entonces me llamó a mí, yo que siempre me he atrevido con todo, pues sí. Y el colegio, pues, era entrañable, era mucho más pequeñito que ahora. Estábamos todos, yo tenía justo 22 años y los otros, los jefes, tenían sobre 30, o sea que estábamos ahí en una horquilla muy, muy cortita y muy bien. Lo primero que hizo el jefe de estudio, me metió en una clase de octavo, que eran unos niños grandísimos, y dijo, buenos días, vuestra nueva profe de inglés y lengua, ha portado bien y se fue, y ya está. Ahora siempre que vamos a un sitio, son 2 o 3 profesores, ¿no? Pues entonces eran los 2 cursos de los 2 octavos y yo recuerdo haber ido yo sola por toda Andalucía. También Eduardo, el Departamento de Educación Física, descubrió un sitio por Masella para esquiar y aquello empezó con los niños de octavo también. Luego ya se hizo más popular y se apuntaba al niño todo. Se empezó a hacer en Semana Blanca, un año fui yo como tutora. Y eso sí que era una pasada, era toda la noche en el tren hasta arriba, hasta Gerona, y luego un hotel a pie de pista. Y después tuvimos muchísima suerte, porque firmamos un convenio con la Universidad de Málaga y aquí se hicieron en verano los cursos de español para extranjeros de la universidad. Y de esa forma, siguiendo trabajando en verano, como digo, durante años y años, conseguimos reflotar la economía del colegio. El resultado fue que pudimos ampliar las aulas y el prestigio del centro se hizo, pues, yo creo que exponencial, porque durante mucho tiempo estuvimos en los 10 primeros lugares de las pruebas de selectividad en la provincia de Málaga. Entonces me vine a estudiar COU, hice COU, fue el primer año de selectividad, hicimos selectividad, aprobamos todos y ese verano la secretaria que había en el centro, se llamaba Mariló, se quedó embarazada y no se encontraba bien, entonces me dijo Paco, mi cuñado, ¿te quieres quedar mientras que la secretaria se pone bien y da a luz? Yo me había matriculado en magisterio, le dije, vale, de acuerdo. Me quedé ese verano y he estado aquí 40 años, nunca volvió. Bueno, las instalaciones del colegio era el otro colegio, era muy bonito, muy pequeñito, era muy familiar. Éramos muy poquitos los alumnos que habíamos y muy recogidito, me gustaba mucho ese colegio porque era todo muy cercano. Llegó un momento en que el colegio se quedó pequeño y tuvimos la idea de buscarnos una ubicación distinta, bajar desde Arroyo de la Miel hasta lo que sería Benalmádena Costa. El alcalde Enrique Bolín nos animó y al final hicimos un convenio con un constructor y el ayuntamiento nos cedió estos terrenos durante 70 años. Estas nuevas instalaciones se inauguraron en el año 2000 y aquí estamos ahora mismo celebrando los 50 primeros años del colegio. Thank you.
Y el colegio para mí fue pues, un descubrimiento y una nueva vida. Profesores entrañables, cercanía, amistad y exigencia también. Un recuerdo entrañable para don Santiago, mi primer profesor que me marcó y me dio una pauta de vida. Después vinieron otros profesores y grupos, amigos. Pero el Maravillas para mí fue un cambio. Creo que era lo que a España le iba a suceder después. Un grupo de gente joven, moderna, con otra mentalidad, cercanía. Y fue pues, un descubrimiento. Llevo 50 años aquí, con un intermedio entre carrera y mile de 7 u 8 años. En la etapa en la que ya me fui del colegio por la carrera y tal, y después vuelvo, pues me encuentro como jefe de estudio Paco Lara. Y antes había estado Paco Pérez. Entonces, son ejemplos que simplemente siguiendo esa huella, ese ejemplo, es muy fácil después seguir el camino. Formado las dos aquí desde los 3 años hasta los 18. Yo en mi caso tengo unos recuerdos preciosos del colegio, aparte de porque he estado vinculada familiarmente a él, también por las amistades que he forjado aquí, que hoy en día me acompañan y que son una parte muy importante de mi vida y que espero que lo sigan siendo, estoy segura de ello. Yo en mi caso, bueno, también desde los 3 añitos hasta que ya me fui para la universidad y súper bien con mis compañeros de clase. Viajes, excursiones, sobre todo lo que más recuerdo son los viajes, las excursiones, el viaje de estudios en Italia, en un montón de sitios, y como ahora mis propios compañeros que han entrado a trabajar fueron también mis compañeros de clase, entonces esa relación de amistad no se ha perdido. A mí también me resulta bastante curioso ir ahora a las comidas de jubilación de algunos profesores que nos han dado clases, como María Talavera hace poco, como Francis el año que viene, es como... No deja de ser un círculo que se, parece que se va a cerrar, pero realmente no cierra, se convierte en una espiral. Totalmente, totalmente. Y se va renovando, ellos fueron nuestros profesores, después compañeros, amigos, jubilaciones. Además hay una relación, en nuestro caso, con nuestros padres, de aprecio de nuestros padres con el profesorado, luego el profesorado nos ha dado clase, nosotros los conocemos como alumnos, ahora de tú a tú como compañeros. Encantada, encantada. Yo que soy muy madre, siempre pienso que veo la parte positiva, ¿no? Siempre le veo la sonrisa a ese niño, a esa niña que con 10, 12 años, pues yo estaba allí dándole caña, pero luego veo que tiene un buen recuerdo y que de mí siempre tú sabes que los niños protestan al principio, uf, que me toca, pero luego a la larga y lo he visto en vosotros. Y yo siempre lo digo, siempre que tengo ocasión hablo con alguien que no sea del colegio, digo, yo es que tengo ya, es que los he contado, hasta 20 y tantos. Porque yo supongo que todos dejamos un granito de arena en cada uno, ¿no? Entonces, el que seáis tantos y tantos de inglés, siempre decimos que, oye, algo bueno habremos hecho, ¿no? Y la relación bonita, a mí me parece bonita. Pues mi hija Lola dice, mamá, yo quiero estudiar como tú. Digo, maravilloso. Total. Que al final pues tuvo suerte y como la verían que era pañal también, ¿me entiendes? Y así poquito a poco, ya fue haciendo. Es verdad que es que ella le gusta como yo, y entonces, pues, como a mí, perdón, y entonces pues hasta ahora llevo ya 21 años aquí también. Así que mira, que todo maravilloso. Creo que este colegio ha conseguido
hacerme feliz, las dos cosas que a mí más me ha gustado en esta vida, que es el deporte y el teatro. Se ha hecho un proyecto en el que el teatro ha tenido un espectacular crecimiento y una implantación dentro de la actividad del colegio como asignatura y como actividad artística, y el deporte ha dado una trascendencia, el deporte en el balonmano, ¿no? Aparte de cantidad de deportes que se han intentado implementar, pero que el balonmano al final es en el que ha conseguido pues trabajar todos los valores que tiene que trabajar un colegio, que es la educación, el esfuerzo, la disciplina, la entrega, y son dos actividades, ya te digo, que para mí, desde mi punto de vista y de mi forma de vida, fundamentales, y la he visto convertida en realidad, ¿no? Y evidentemente yo quiero tener un recuerdo entrañable para Carlos Hernández, que apostó por el teatro, apostó por el deporte. Somos de los centros del Estado español más demandados y me siento muy orgulloso de llevar la dirección del mismo. El rigor que hay en los estudios dentro del centro, el ambiente cultural. Tengamos en cuenta que este centro siempre, desde su inauguración, se ha distinguido por tener un desarrollo cultural en todas sus facetas. El futuro creo que está asegurado, sobre todo porque hemos aprendido a trabajar en equipo, tenemos la enorme solidaridad de los profesores. Me he encontrado muy feliz como profesor, como director, llevo aquí 35 años llevando la dirección, y sobre todo porque creo que hemos creado un equipo de profesores, de padres de alumnos, y un sinnúmero de alumnos que han finalizado aquí ya sus estudios, que destacan el carácter familiar. Muy agradable, un trabajo muy, muy agradable. Yo venía con muchísima ilusión. He aprendido casi prácticamente mi trabajo, lo he ido aprendiendo día a día con el devenir de las cosas, adaptándome a los nuevos tiempos. Hombre, yo si volviera a nacer y volviera a coger 22 años, que es muy difícil, yo volvería. Yo no tengo queja de nada. Y los jefes, maravillosos conmigo. Me pongo a pensar en mi vida, es el colegio de mi vida. Cariño, amistad, solidaridad, compañerismo, pues es lo que representa el colegio para mí. Bueno, seremos testigos de la historia, ¿no? Seguiremos siendo testigos de la historia. Y los antiguos socios y creadores del Colegio Maravillas, que ya he citado, tienen también sus hijos que están trabajando aquí y ellos continuarán nuestro legado. Una cosa que sí han hecho tanto nuestros padres como Carlos, Antonio, como Paco Lara, Paco Pérez y Ramón, ha sido inculcarnos siempre a toda la familia, a todos los hijos de socios, la importancia del colegio. Se han unido, han creado, han forjado un vínculo duradero y resistente, y es un reto porque sí. Continuar con el espíritu que tiene el colegio, la ilusión del colegio, y sobre todo intentar sí. Seguir el ejemplo de ellos es, creo que, complicado. Sí. Pero aquí esperaremos estar a la altura.